Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Good day, good morning, good evening to all of you. ¿Qué tal si le damos más fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? What stronger applause for the King of Kings and the Lord of Lords today? Es para él. To him the glory. Toda la honra y la gloria siempre tiene que ser para Cristo. All the honor and the glory must always be for Jesus Christ. Estoy muy agradecido con Dios por estar una vez más acá. Estamos haciendo muchas cosas en Honduras. We're doing a of Honduras. Por ejemplo, este eh, este año example, year, tuvimos la conferencia para pastores y líderes y estamos haciendo proyectos de casas para viudas, haciendo pilas. We're making uh, water reservoirs for homes that don't have running water. Y proyectos para a que no estudiar, and, los and we help a number of children and youth who don't have the resources to study. We help them do that. Y el mes pasado, and last month, se más de 500 personas, more than 500 people consulta gratis, received medical consultations, medicina gratis, medications for free. y una bolsa con comida para and ellos. And a, a large amount of food, basic food for each family. Todo esto es gracias a Dios. All of this is thanks to God. Y gracias a ustedes, and iglesia thanks hermana. To you, Sister Church. Estamos haciendo cosas grandes. We are doing big, big things. Como decía Pastor Greg, As Pastor Greg said, un día creyó en mí. As Pastor Greg said, one day he believed in Pastor Jaime. Yo creo siempre en Pastor Greg. And he, in turn, believes always in Pastor, Pastor Greg. Greg para mí es alguien muy importante. He's a very, very important person to me. También amo mucho a su familia. As Son well as especiales. all of his family. You're very ba special. Nuestro pastor, pastor Charlton, but our su senior familia, pastor, Charlton, es muy especial para nosotros. you are very special to us. Thank you for believing in Pastor Greg and for believing in me. And to give me the opportunity to share with this church once again. Gracias. Thank you. Gracias. Así que estamos muy contentos so again, very, very por todo lo que estamos haciendo. Y todo es con ustedes. La importancia de trabajar unidos. Y es por eso que esta mañana morning, quiero darle gracias a todos aquellos to to que confían en las misiones. Who, who es una manera de llevar el Evangelio. Llevamos el evangelio, we take the gospel, la gente lo recibe. Probablemente usted dirá, yo no puedo ir a Nicaragua o Honduras it's, o al Líbano. Pero hay otras maneras en las que puedo ir. To go, to y así todos juntos way, together, estamos haciendo la obra de Jesús de are Nazaret. Amén. Amen. Sí, díganle que tiene a su lado. Yes, tell the person next to you. Estamos haciendo cosas grandes para Cristo. We are, th we are doing big things for Jesus. Tell the person next to you. Con una sonrisa, con una sonrisa. Smile, by the way, when es, you say that. es porque si usted le dice estamos haciendo cosas grandes para Cristo. If you, if you do it like in this way, Yo creo brown, que ni Dios le va a creer. I don't think even God will believe that one. Pero si usted lo dice sonriendo sí lo hace. But if you say it with a smile on your face, he'll believe it. Esta mañana quiero compartir una palabra This I want to share que pueda ser de inspiración a nuestras vidas. That may inspire all of our lives. Y es una palabra que inquieta mucho a la iglesia, a los corintios. Usted sabe que cuando llegamos al Señor, to Jesus, to the, to God, van a haber personas que nos van a motivar. Van a haber personas que nos van a decir, sí, adelante. There will be who tell us, yes, move Pero van a haber otras que le van a decir, no vayas. But there will be who say, Do not. No sigas. Do not follow. Pero no es lo que la gente But piense o diga. Pero no es lo que la gente piense o diga. Es la decisión que yo haya tomado por Cristo. Por eso en... Primera carta a los Corintios capítulo 15. So at the 15 en el capítulo 15 versos 57 y 58, 58 Pablo quiere enseñarle a la iglesia del propósito. Paul wants to teach the church about the purpose De lo que es el Evangelio. of the gospel Por eso en el in fact at the beginning of this same chapter in Del verses 1 and 2 15. he starts with this Diciendo, el que yo les he, he says the gospel that I have Shown you the gospel that was shown to me, to Paul, the gospel in which you are. Es un evangelio de esperanza. It's about hope, es un evangelio de vida. it's about life. Entonces, estaba en la iglesia, Los Corintios. So Paul was at the church in Corinth. Un grupo llamado saduceos. Where there was a group called the Sadducees. Los saduceos no creían en la resurrección. They did not believe in the resurrection. Y trataban de confundir a la iglesia. And they tried to confuse the church. Entonces cuando Pablo ve lo que está pasando en la iglesia, so when Paul sees what's happening in this church, él se preocupa. He gets worried. Y entonces empieza a explicarles a ellos. So he starts to explain to this church. Y en el versículo 4, 5 y 6. And in the fourth Fifth and sixth verses of this same chapter 15. Le dice a la iglesia, he says to the church, el que les he enseñado, the, gospel, the, the gospel that I have showed you, the word I showed you de Jesús de is about Jesus of Nazareth. Murió, he died, resucitó, he, he rose. Para que ustedes sepan que real, so that you would know he is it's real. Se presentó a primero. He appeared first to Cephas. Después se presentó a más de quinientas personas. Then he appeared to more than 500 people. Después a los discípulos. And then to the disciples. Y Pablo termina diciendo y por último se me presentó a mí. And, and at the very last he Paul says and then he appeared to me. Oiga iglesia, hermanos, amigos. Listen to this church, friends. Pablo no está hablando entre comillas. Paul Pablo está hablando realidad. He's about que Jesús de Nazaret. Es real. Israel. Resucitó. He rose. Y dio vida. He gave life. Y da vida. And he gives life. Así que el evangelio So the gospel then es un relato de vida, story of life, de enseñanza de Jesús de Nazaret. Of the of Jesus of Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El Nazaret? que un día... He is the one who one day murió por nosotros died for us, Para perdonar nuestros pecados. For the forgiveness of our para darnos vida. To give us life. Si la vida usted pensó que estaba perdida. Si la vida pensó que estaba perdida. Alguien que se llama Jesús. Jesus, se acercó y dijo. Came to you, ¿Cómo estás? Y dijo, Nadie te ve. Does see you? ¿Nadie te ama? Does love you? Yo morí por ti. I yo di mi vida por ti. Eres importante para you mí. Important to Solamente necesitas All you need to do levantarte. Is to stand up, creer en él. In me, caminar walk with estando me, confiado be, you can trust, de que él es nuestro salvador. That he is our Así que si el Evangelio so thus, the está encerrado en algo que se llama amor love, que Dios nos dio a través de Jesús de Nazaret, Nazareth, hay algo que por lo general no me gusta. I don't like. Es cuando nosotros los cristianos it's, it's nos encontramos de esta manera. Él es hermano, él es cristiano. He, is he a brother? Is he a Christian? Yo soy cristiano? I'm also a Christian. Y no nos and we didn't even acknowledge each other. Yo no entiendo eso. I don't understand that. Yo entiendo esto. I understand this. Que si somos cristianos. If we are Christians, el us, Lord, hey, mi hermano, Pastor, ¿cómo estás? Aleluya. Aleluya. enseña eso. Paul this a la iglesia. To the church, porque hay un cambio de vida. a, change, a life change, en nosotros los cristianos. As Así que vuelve a ver al que tiene al lado. So then look at the person again next to you. Y dile, me siento orgulloso tenerte a mi lado. tell them I'm proud to be sitting next to you. Porque Cristo lo hizo. because Christ indeed did that for each of us Así que entonces, Jesús murió, so when Jesus died resucitó, and rose again de nosotros, to make us different people Me gusta que, de, eh, I like the phrase that Pastor Greg often uses Haciendo la diferencia. making a difference making, difference making a English? difference oh, mi inglés va very bueno. good Pastor. <laughs> His English is, is really coming along, believe me. Entonces, la intención de esta carta so, the intention of this letter then es que la is that the church may understand lo que dice Jesús de Nazaret what Jesus of Nazareth says to us. that gives us victory. Y siempre que obtenemos la Victoria. And when we obtain this victory, a it's thanks to him. Así que, iglesia. So, church. vea lo que pasa en la vida real a veces tenemos desánimos a veces estamos afligidos we have a veces estamos tristes we're sad. a veces no queremos seguir we just don't want to sabe en Centroamérica you know, se ha hecho un estudio done, de que el 60% de la juventud that of our youth, que están muriendo Are dying. ellos están tomando la decision de because sixty percent of those who are dying are making a decision to end their own lives. Because they can not find any sense in life. And because separate from God, we're not going to find meaning. That's why Jesus of Nazareth, in Juan capítulo 16 verse uh, 33. Now, 16 verse 33, John Él dice, 16, 33, he tells us, En el mundo tendréis aflicciones. In this life you will have afflictions. Primero, ¿quién lo está diciendo? First, primero, ¿quién lo está diciendo? So who is saying this? Jesús. Jesus is en saying el this. mundo tendréis aflicciones. In this life you will have tribulations. No es nuevo para nosotros. It's not new to us. Dios ya lo dijo. God already told us this. Pero también dijo. But he also said, No temas. Do not fear. Confía en mí. Trust in me. No en mí, en Jesús. Not in myself. Trust in Jesus. Confía en mí, dice Jesús. Jesus says, Trust in me. Yo he vencido al mundo. Because I have conquered. This life, this world. Si al mundo, if I have overcome this world y yo estoy en Jesús, and I am in Jesus, Dios then God me da la victoria. gives me victory. Tú eres un you are a man Tú eres a woman, una mujer. A, woman de a woman of victory, y a man of victory. De victoria en victoria. and You go from victory to victory Por medio de nuestro Señor through our Lord Jesus Christ. ¿Cuál es el momento: difícil? what is the difficult moment then que probablemente podría estar pasando it could be happening to you Pueden ser muchos. It, there could be many difficult moments. Entonces, ¿qué consejo me da la Biblia? so what is the counsel that we get from the Bible la Biblia me dice, Insiste. life says insist ¿Sabe qué es insistir? do you know what it means to insist insistir como cristiano to insist for a Christian Quiere decir repetir Means to repeat veces several times lo que hace o se dice. Uh, what you say or what you do. ¿Por qué hay que Why must we insist? El no que tú because the enemy does not want you to insist. Por eso le dice a la iglesia, so Paul tells the church remain firm. Firm, strong. y yo puedo decir hoy esta mañana I here, permanezcan firmes no retrocedan back esto no es de hoy voy a la iglesia not church, oh, no voy a volver a ir no voy no, eso no es de ir cuando yo quiero porque like yo tomo una responsabilidad porque soy hijo de Dios porque God. alguien murió por mí porque eh, alguien And his name is Jesus. And to him the honor and the glory. There is a reason de to persist, de to insist. Así que esta mañana, so this morning, además de insistir, in addition to insisting, it, there's also persisting. Son dos palabras These are two words diferentes. that are different. Insistir, Insist. Y and persist. What is, it, what is persistence? Mantenerse firme. To stay firm. Mantenerse constante. To be constant. Entonces, no es que it's not today I'm a Christian. Hoy soy today I'm an evangelical. Mañana no. But tomorrow I'm not. No, it's that when Christ came a my heart, it's about when Christ came into my heart. Marcó mi vida. He marked my life forever. Me he designed me para ser su hijo. To be his child. Hijo, and as it's his child, We can make a difference. Así que somos una So we are a church then. Que vamos de victoria en victoria. That goes from victory to victory. Una pregunta. A question then. Este es un templo. This is a temple. Este templo puede ir de Victoria en Victoria? Can this temple, this building, go from victory to victory? Who must go from victory to victory? Somos nosotros. It's us. Cuando vaya afuera al trabajo, al negocio, job, there, cuando se encuentre en un momento difícil, ah, usted diga yo soy un hombre de victoria. Yes. Say, a ah, usted diga yo soy una mujer de victoria. A man, a yo no soy de las personas que están derrotadas. Soy de las personas que siempre se mantiene de pie. i am a person who will always stand up. Y gracias a Jesús de Nazaret. And thank you Jesus of Nazareth. Solo a él. Only to him. Perseverar siempre. To uh, uh, persevere always. Por el propósito uh, for the o la forma de vida que queremos alcanzar. For the purpose or the type of life that we want to achieve perseverar to persevere, persistir to persist, mantenerse to maintain. En la iglesia en Honduras, in church in Honduras cuando la iniciamos when we began our church, la iniciamos con tres personas people, Hace más de 20 años 20 ago, y esas personas ahí están en la iglesia Cuando church. me preguntan when I get asked, ¿Cómo inició la iglesia? Pregúnteles a ellos. Porque en la casa de ella fue que inició. In ellos, ellos pueden decir mejor que yo. Me. Yo no sé cuántos estuvieron aquí cuando se inició la iglesia. Yo no sé cuántos, a lo mejor dicen, oh, yo estuve ahí cuando se empezó a trabajar. Said, oh, Pero ya no está. but are you not here ¿Cuál es el today? what's the problem Recuerde siempre, remember always es Cristo. it's christ paulo le dice paul says corinthians corinthians you have you believed in the gospel que yo recibí, that i paul received que yo les enseño, that i taught you El evangelio en el cual ustedes han creído The in which you have believed, y ustedes no han creído en vano. Así que manténganse firmes. So stay firm, stay manténganse firmes. Stay firm. No retrocedan. Do not back up. Solamente avancen. Just move forward. Oh, me imagino la iglesia acá. I imagine the church this way. What must we do? What are we going to do? All we do is for the King of Kings and Así the Lord of Lords. So remember these two words. Es, the first one is ver, Do you remember? Insistir. To insist. Se Even if you have grave affliction. Even if everything is going against you. Insista. Insist. persista. ¿Persist? ¿Por qué razón? Why? Porque enfocados estamos en un propósito definido. Because if we focus on a very defined purpose, y ese propósito definido tiene que estar por una pasión que está dentro de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Se ¿Sí lo cree? Do you believe it? Yes. Dios es bueno. God is good. Tengo una frase favorita. I have a favorite phrase. God is good all the time. God is good all the time. God is always good all the time. Me gusta esa palabra. I like this phrase, this word. ¿Saben por qué? Do you know why? dios nunca te va a ver mal. because he's never going to abandon you él siempre te va a abrazar. he's always going to be there to embrace you and he will tell you to your ear i love you it is mi hijo you are my child Morí por ti. i died for you Resucité por ti. i rose for you y voy a volver por ti. and i will come back for you it is mi hijo. you are my child Entonces, Dáselo fuerte a él. So La gloria es para él. The glory, the glory Entonces, una mente determinada. So a, a mind, una mente determinada mindset, no acepta influencias negativas. In. Una mente determinada mind, está seguro, certain, está confiado trusting, y se rodea de personas que le ayudan a crecer, que le ayudan a creer, que le ayudan a mantenerse firme. Porque como hijos de Dios God, debemos de estar seguros de que no estamos solos. Y si alguna vez se ha sentido solo, Venga y diga, Padre, come and say father no te siento i don't feel you pero yo sé que estás en mí but y i convivo. know that you are in me and with me Sabe qué creo que dice dios you know, eso estaba esperando que dijeras exactly porque cuando tú no me sientes God, yo te tengo en mis brazos God has you in His hands. te estoy acariciando como un bebé I am rocking you like a baby. pero cuando te dejo que camines But when I let you walk, me vas a sentir que estoy a tu lado you, que te protejo entonces cuando no me sientes, so when you don't feel me, siéntete más contento, porque estás en mis brazos. That you are in my arms. Entonces, insistir, Insist, persistir, persist, y vea qué interesante esto. And look how this is. El apóstol Pedro The Peter habla acerca de la ansiedad. Speaks about anxiety. Si estamos pasando un momento de ansiedad, if we're going through an anxious time in our lives ¿sabe qué dice Pedro? you know what peter says Pedro dice, Depositando todas nuestras peter says in 1 peter 5 cast all your anxiety on me on him ¿Dónde depositamos nuestras ansiedades en ciertas ocasiones? where do we typically put our anxieties En quién confiamos en ciertas ocasiones Les quiero decir algo Yo creo en un Jesús Jesus, que da vista al ciego da a oír al sordo the deaf, levanta al paralítico that, uh, can make the rise, sana el cáncer he sana el sida he heals AIDS, un Jesús que hace milagros. That y yo creo que ustedes también creen en Él. I, I El Evangelio The gospel, then, no es solamente de hablarlo, It's not just about speaking. es de creerlo It's about believing y de vivirlo. Por eso necesitamos... Persistir siempre. Persist Mantenernos siempre firmes. Stay stay firm. Aunque estemos pasando momentos difíciles. Even if we're going times. Una vez me tocó orar por alguien. Se quería quitar la vida. Who was Entonces le pregunté. So I asked this person, si tú ahora te quitas la vida. You now, ¿Qué has pensado después de esto? No, dice, ya no quiero vivir. well then you might say I, I just don't want to live anymore le dije, ¿Sabes por qué no quieres vivir? I, I told them you, you know why you don't want to live es que tengo muchos problemas. it's because and, and your answer may be i have so many problems tengo mucha desesperación, i am desperate mucha ansiedad, i am anxious y no sé qué hacer. and i know i don't know what to do Entonces, yo le dije, yo sé puedes hacer. so i responded to him i know what you can do me Would you allow me to embrace you? Lo abracé. So I embraced him. Y le dije, Mira, and I said, Look, eres you are important. Yo te que eres I can feel that you are important. Yo que vales mucho. I know you're worth a lot. Entonces, cuando yo te abrazo, so when I embrace you, ¿quién crees que te está who do you think it's, it is that's really embracing you? Y él dijo, Jesús. And he said, Jesus? se dan cuenta la importancia de un abrazo empezó a llorar en mi pecho he cried on my shoulder y luego después le dije gracias señor said, course, you, Lord, por volverle la vida a él giving back his life le pregunté i asked him then te vas a quitar la vida are you going to take your own life y me dice no he said no tengo mucho que hacer i have a lot to do somos personas de victoria We People of victory indeed. Nunca desista. Do not desist. Nunca desista. Do not desist. Necesitamos vencer todos los limites y miedos. We must uh, overcome all fears and all limits. Porque somos capaces de lograrlo. Because we are capable of achieving it. Lo creen? How many believe it? ¿Sí lo cree? You believe it? Yo lo creo. I also believe it. Yo puedo vencer, I can overcome. Yo puedo superar, I can uh, uh, go beyond. All adversity. No yo pueda. Not because I can do it on my own. Remember, we go from victory to victory. Lo dice Pablo en la carta a los Paul says it in that verse of, of, of that chapter of Corinthians we covered. Que somos más que victoriosos that we are more than victorious. Por medio de nuestro Señor through our Lord Jesus Christ. Y Romanos dice and in Romans, que somos más que vencedores. in Romans 8 37, we see that we are more than conquerors. Por, por medio de quién somos más que vencedores. How is it that we are conquerors? Por mi conocimiento? Because of my knowledge and wisdom? Por mi habilidad? Because of my skills? Por mi inteligencia? Because of my intelligence? Por mi influencia? Because I'm fluent? No. No. Es gracias a Jesús, Jesús de Nazaret. To Jesus of Nazaret. Por eso dice somos más que vencedores. That's why he says we are more than victorious. Por medio de nuestro Señor Through Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Cuando salga al trabajo When you go to your job, when as a youth you go to school or to the university, remember you are a child of God. And nothing that happens in this world te puede hacer retroceder can make you back up. Porque quien está en nosotros because the, he who is in us es mayor que el mundo. It has overcome the world. Haciendo la obra de Dios. Porque él la ha hecho en nosotros. He y si no estamos haciendo la obra de Dios, works, necesitamos volvernos a nosotros. We have to turn back towards ourselves Y decir Dios qué quiere que haga. And ask God, what is it you want me to do? Estamos llevando el Evangelio We're the con ustedes, nuestra iglesia hermana, with, with you, our church, Honduras, to Honduras Nicaragua, to Nicaragua, y entiendo que hay otros países que se está llevando el Evangelio. Y es aquí donde dice Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Uh, this is back to the uh, Corinthians, the first that we looked at, uh, 1 Corinthians 15:57. Constantes, creciendo en la obra del Señor. But with constance, we grow in the works of God. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor knowing, no es en vano. Knowing that the work that we do in Jesus is never in vain. Usted que va. Usted que va Honduras, if you go on a mission trip to Honduras, to Nicaragua, usted que va a Líbano, if you go to Lebanon, Mexico, if you go to Mexico, Uganda, if you go to Uganda, usted que va a if you go to Dominican Republic, no your work is never in vain. Al Rey de Reyes, Thank Señor you, de Lord of Lords, King of Kings. I want to pray for all of you now. I would ask you to please stand up. Esta Will you do this prayer with me? Señor Jesus, Jesus Lord, esta mañana, this morning quiero ser I want to be una persona. a person Que va a insistir, that will insist. Va a resist, that will resist. Nunca desist, that will never desist. Because you, Jesus, vida gave your life for me. I believe in you. Yo I know that you rose for me. I know that you will come back. And I am prepared con usted. to meet you then. Gracias, Thank you, Jesus. Amen. Amen.